Hi, Jesse. Hi, Wendy. Hi, teacher. Hey, how you doing, girl? Very good, and you? Pretty good. Thank you so much for asking. You look tired today. Yes. Yes. I know. Hard day. Es que ayer no pude en la clase porque fui a una vela, entonces me depelé. Creo que quizás por Oh, eso ando yes, maybe, yes. You need to sleep more. That's correcto, ya va a okay. ser fin de semana. Yes, almost Friday. The body knows that it's almost Friday. Yay. Oh, but thank you so much for joining the class. Today is going to be really important. Well, all the classes are really important and interesting topics, but today is really, really interesting because we're going to talk about directions. Okay. Yeah, don't show me that face. Esa cara de satisfacción, ¿eh? No, sabes, muy importante aprender a dar direcciones, sobre todo usando frases cortas, pronunciación clara. A veces uno tiene que poder deletrear, ¿verdad? Entonces, todo eso es bien importante a la hora de decirle, a la hora no solamente de ayudar a alguien a llegar a algún lugar, Se le sino en puede el caso de enseñar, teacher. nosotros. Ah, aquí estoy yo estoy bien. Déjame ver Es si. que se le está como queda congelada la pantalla. Ay, de verdad. Espéreme, déjeme ver. Sí, no sé. ¿Y Y ahorita? ahorita ha quedado congelada, no, no se mueve. Ha No me quedado muevo. fija la imagen. No me muevo yo. Ahorita sí, ahorita sí, ahorita. Vaya, permítame. ¿Y hoy? Sí, Hoy hoy sí sí. ya. Vaya, chévere. Algo pasó. Hola, Ingrid. Good night. No me digan que hoy va a ser Ladies Night. Eso sería fantástico. Muy, sí, es importante porque imagínese usted quiere también llegar a algún lugar y ¿cómo le pregunto? Sí, es bien ¿Verdad? importante. Es súper importante. Imagínese que encuentre usted a alguien acá de otro país o que podamos ir a otro lugar, ¿verdad? También. Entonces, o que llegáramos a trabajar con personas extranjeras también, o ya lo estamos haciendo, entonces es muy importante. Por eso, sí. Y precisamente mañana vamos a hacer un repasito prácticamente de todo lo que hemos visto esta semana, porque si ustedes chequearon la plataforma, mañana tienen algo que se llama Mern Exam, ¿verdad? Yes. Ajá. Entonces, es importante que chequeen, porque mañana también vamos a poder aclarar cualquier duda que ustedes tengan con respecto a un tema. Mire, esto no me quedó muy claro, teacher. Puede poner un ejemplo, etcétera. Por eso es que yo les digo, ok, echen la plataforma y chequeen los ejercicios y háganlos. ¿Sí? Entonces, cualquier pregunta, ahí estamos. ¿Sí? Hola, Franklin. No te veo, Franklin. I want to see your beautiful eyes. Hello. Hello, sir. I can hear you, but I cannot see you. Okay. Okay, let me look at you. Okay. Okay, I just want to see you. Oh, hey, Yeah. Franklin. Yay. Good night. Ya con sueño. Oh, yeah. What Good a night, handsome sir. guy, right? Oh, good night, sir. Hard, a long day for you as well as Wendy. Oh, yeah, right. Hey, Jessie, my girl, Jessie. Hey, Hi. welcome to class. Hi. Hi. Okay, you see, girls, it's not going to be ladies' night, porque ya tenemos a un chico. Frank. Okay. Ni modo, right? Anyway, what can we do? No, no, Franklin, no es despectivo, o sea, no se preocupe, oiga ya. Muy bien, chicos, vamos a empezar la clase. Los chicos van a ir entrándose cada vez más, ¿ok? Así que los que somos puntuales, pues empezamos. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Ayer. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Las preposiciones Muy bien, ¿preposiciones de qué? Porque hay diferentes de preposiciones. lugares, De lugar, place. exacto. Exactly, prepositional places.
Muy bien. Ay, va Rubén, mira, ahí viene Peñate, ¿ve? Excelente. Muy bien. Chicos, ¿alcanzan a ver esto? ¿Sí? Yes. Ok. Yes. Vamos a hacer un repasito. Miren qué chivo, me acordé de cuando yo estaba en kinder. Si se parece a algún trabajo de sus niños, ¿verdad? Espero yo que no sé. Pasé kinder, no se preocupen. Vamos a hacer un pequeño recapitulación acerca de lo que hemos visto ayer, ¿verdad? Ayer vimos Preposition of Places y vamos a ver quién me ayuda. Ah, muchas gracias, Jessy. ¿Qué Preposition of Place es esta? On. Ajá. Si me haces una frase completa. The bowl is on ¿qué? A table? Maybe. Is that a table or is a box? No. Okay, box. Okay, the whole sentence, please. The ball is on the box. The ball is on the box. Very good. What about this one, Franklin? ¿Qué preposición es esta? It's in. The ball is in the box. Very good job. Okay, what about you, Ingrid? What about this one? Ajá, my girl, English. ¿Está on? ¿Segura? ¿No estará detrás? Ah. Ajá. ¿Cómo se dice detrás en inglés? Behind. Very good. Hazme la frase completa. And the ball is behind the box. Very good job. Great job, girl. Excellent. Ya ven que pueden. Yuppie. Very good. Alrighty. My man Peñate. Hello, sir. Can you see this literal paper? Yes? Okay, cool. I just want to hear you, Peñate, because I cannot hear you. Okay, cool. Peñate. Where is the ball? Yes. Where is the ball? Hola, hola. Hola, hola. Where is the ball? No le escucho, teacher. ¿Me escucha ahorita? Under. Under, okay. Hágame la frase completa, por favor. The ball is under. The ball is under red box. Very good job. In the red box. It's under the red box. Excellent. Good Hola. Job. Yep. All right. Okay. What about you, Moran? Where is the box? Está congelada la imagen. Sí, you know? Sí. Hello? Hola, hola, hola. Hola, hola. Se está frizando. It is frozen? Okay, I'm sorry to hear that. Let me check. Okay. What about now? Can you see me? Yes. Yes. Okay, cool. Yes. I don't know what happened. Hopefully everything is okay. Okay, my man Moran. Where is the ball? The ball is next to orange box. Very good job. And last but not least, who's missing? Wendy. I want to see you, Wendy. My girl, Wendy. Between. In the box. Are you sure? No. In between the give me the whole sentence. Where is the ball? The ball is between between what? no sé cómo decir. Ay, no sé, teacher. Okay, guys, ¿qué son esto? What's this? What are these? Box. But how many boxes do I have? One or two? Two. So it's going to be boxes, right?
box. Okay, so Wendy, box. Can you please complete the sentence? The ball between in two boxes. Okay, you can say that, or you can say the ball is between the boxes. Exactly, because we have more boxes, because we have more than one. Okay. Very good job. Excellent. This is like a recap. Okay, guys. Today, yes, sir. Ahí no usa el en. Solo dice between boxes. Yeah, between the boxes. ¿Por qué no puedo usar in? Porque es okay. O between o es in. Okay. Usted no dice the ball is between in the boxes now. Usted dice the ball is between the boxes. Okay. Okay. Yes, cool, clear or not clear? Are you sure? Yes. Okay, cool. Okay, guys, today we're going to talk about something really, really interesting. What it is? Directions. We were talking with Wendy and Franklin and Ingrid that, for example, we would like to go to a different place. And we don't know the place, is the first time that we arrive there, we need to ask for directions. And if there's somebody that is the first time, for example, in San Salvador, in El Salvador, in Santa Ana, whatever, and we live there, they really need to ask where to go to a different place. And it's really important that us know how to give direction. And also how to ask for direction. En español. Okay. Please. Okay. Sí, yo sé que Peñate dice que quiere que hablemos más inglés, pero tenemos que hablar también español. Okay. La clase de hoy tiene que ver con direcciones. Es muy importante aprender no solamente a preguntar, how to ask for directions, ¿sí? Sino también a dar direcciones, how to give directions. Muchas veces nosotros vamos a ser quien pregunte, o muchas veces nosotros seramos quien da la dirección, ¿verdad? No se lo entiendo. Se frizó. Y fíjense que yo me veo bien cabal. Sí, la escuchamos una parte. No se preocupe, yo lo vuelvo a recapitular. Hoy sí me escuchan bien. El internet es el que está lento. Es el internet, ¿verdad? Es que como ya quiere llegar a viernes sí. También el internet. No sé si es el mío. Bueno, yo lo recapitulo. Es importante que a veces nosotros vamos a ser quien pregunte una dirección y a veces nosotros seremos quien dé la dirección. Por eso es importante que tanto usted sepa cómo explicar una dirección, pero también cómo preguntar cuando usted quiere ir a un X o Y lugar, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a aprender todo eso en esta clase. Mira qué interesante todo lo que vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver algo sumamente chévere. Quiero que vean mi pantalla, ya se los voy a compartir. No se preocupen. No me han perdido, conste. No, esta teacher no la van a perder. Huh. Very good. Okay, cool. ¿Se nos fue? Espero que hoy no se me vaya. Ya va a ver. Díganme si logran verlo. ¿Sí? Yes. Sí. Excellent. Very good job. Cool. Woohoo. All right, guys. Today we're going to talk about directions. ¿Alguna vez usted ha estado como este muñequito? Yes. ¿De verdad? Yes. Sobre todo cuando es la primera vez. Por ejemplo, si usted tiene un amigo y nunca ha ido a su casa, y uno dice, híjole, man, hoy está Google Maps, pero a veces no podemos, a veces Google Maps o Waze nos lleva por otro lugar. Entonces es importante saberlo. Muy bien. Waze. Exactly. Exacto. Wise. Vamos a ver entonces. No, Wise no. Waze no. Uh-huh. Wise. Okay. Oh, okay. Vaya pues. Pronunciation. No, okay, I'm just kidding. Okay, guys. Entonces, ¿qué le parece si aprendemos algunas expresiones, verdad? Mire, common expressions to ask for a direction. Por ejemplo,
Usted puede decir, where is the nearest? ¿Dónde está el más cercano? Where is the nearest supermarket? Where is the nearest shopping center? Where is the nearest bank? Etcétera. Where is the nearest? ¿Dónde está el más cercano? Siguiente manera de preguntar. How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? How can I get to the museum? How can I get to the zoo? ¿Sí? Otra manera de preguntar. What's the best way to get to? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a? ¿Sí? Ya lo vamos a pronunciar. Permíteme tantito. Otra pregunta. Can you please tell me how can I get to? ¿Me podría decir cómo llego a? ¿Sí? Excuse me, disculpe. Is there a near here? Disculpe, ¿hay un banco cerca de aquí? ¿Hay un parking lot cerca de aquí? ¿Sí? Hay diferentes maneras. Y la última, what's the way to? ¿Cuál sería el camino para? ¿Sí? Sí. ¿Quieren que lo repita? Yes. Ok, cool. Y si quiere, le repito el significado para que usted pueda tomar nota. Sí. Sí, very good. Ok. Yay, very good. Ok. Where's the nearest? ¿Dónde está el más cercano? Y ahí le añadimos el sí, el aquí elemento. Sí, puede ser el supermarket, exacto. Bank, supermarket, zoo, depende de lo que usted quiera saber. ¿Sí? Bueno, dígame. Se congeló. ¿Otra vez? Voy a tener que reportar esto, porque qué raro. No se escucha. ¿No se escucha ahorita? Ahorita se escucha. ¿Ahorita sí? Vaya, ahorita perfecto. Sí. Pero gracias por decirme. Lo voy a reportar después de la clase. Oigan, para ver qué está pasando. Muy bien. Entonces, la segunda. How can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? Tercera. Pero dígame si voy muy rápido, ¿eh? Vamos bien. No, está bien. ¿Vamos bien? Ok. Oiga, what's the best way to get to? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a? Quizás mañana. La siguiente. Can you please tell me how can I get to? ¿Podría usted decirme o podrías tú decirme cómo llego a? ¿Cómo puedo llegar a? Acuérdese que el you, dependiendo de usted con quién esté hablando, puede ser usted o tú. En inglés no hay diferencia como en español. Muy bien. La siguiente. Excuse me, disculpe. Is there a near here? Disculpe, ¿hay un supermercado, banco, restaurante cerca de aquí? ¿Sí? Pero hay que relacionar a la Hola, Nadia. Buenas noches. Hola. Hola, teacher. Hola, Mari. Y finalmente, what's the way to? ¿Cuál es el camino a? What's the way to? ¿Cuál es el camino a? Cuando lo hayan escrito, me dicen, vamos a repasar la pronunciation. ¿Sí? Okay. Ready, guys? La última. La última. What's the way to? ¿Cuál es el camino a? ¿O cuál es el camino para? Teacher, can you please, ¿qué dijo que era? Perdón. Ah, ¿podría usted o podrías tú, dependiendo, ¿verdad? Decirme cómo llego a... ¿Podrías tú decirme cómo puedo llegar a? ¿Hoy sí? Ok. Cool. Dígame. El get es como, lo podemos usar acá como llegar. Sí, exacto. Ahorita no vamos a ver el get, al igual que like, en inglés tiene muchos utilización dependiendo el contexto, Morán. Okay.
Muy bien. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Okay, guys. Listen carefully and I want you to repeat after me, okay? Okay, where, vamos a la primera. Where is the nearest? Where is the nearest? Usamos supermercado para este ejemplo. Okay. Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? Exactly. Como es una double question, la intonation va para arriba. Very good job. Okay, the second one. How can I get to the supermarket? Exactly. How can I get to the hospital? Very good. How can I get to the bank? Vamos a la tercera. Oiga la pronunciación, porque aunque aquí estamos apóstrofe S, ¿verdad? Esa es la abreviatura de qué verbo. Del verbo to be, en este caso is. Exacto. Pero como está contractado, yo quiero que usted me lo pronuncie contractado. ¿Ok? Entonces sería, what's, háganlo todos, what's, what's, necesito oír la S, what's, what's, very good, what's, what's the best way to get to? What's the best way to get to? Sí. Yo sé que es un poquito larga, pero si quiere, agarramos un poquito de aire, ¿les parece? Ok. Agarre un poco de aire y me lo dice completo. Dele. What's the best way to get to? The best way to get to? Very good. Excellent job. Excellent job. Vamos a la otra. Can you please tell me how can I get to? Can you please tell me how I can get to? Can you please tell me how I can get to? Mari es la que se queda, ¿verdad? No, ¿quién? Okay. Can you please tell me how can I get to? Can you please tell me how? How? Así como el indio. How? ¿O sí? Hey. Very good. La siguiente. Excuse me. Excuse me. Is there a hospital near here? Is there a hospital near here? Very good. What's the way to? What's the way to? Necesito escuchar la S. What's the way to? Okay. Monsieur Peñate, I cannot hear you. Okay, now I can hear you much better. Okay, guys. Solo ustedes y yo no digo nada. ¿Les parece? Okay. Yes. One, two, three. La primera, por favor. Where is the nearest? Intonation. Excellent. Number two. How can I get to? Very good. Number three. What's the best way to get to? I want to listen to the S. What's the best way to get to? Very good. This one. Next one. Can you please tell me how I can get to? Okay. Can you please tell me how can I get to? Can you please tell me how I can get to? Very good, Daisy. You can do it. Next one. Excuse me, is there a hospital near here? Very good. Excuse me, is there hospital near here? Very good. Excellent. And the last one? What's the way to? The way to? Very good.
Okay, guys. Now that we know how to ask, hay otras maneras, chicos, de preguntar por direcciones. Pero esas son las más comunes y se las he puesto porque son las que las personas de habla inglesa comúnmente utilizan. ¿Sí? Hay más. Definitivamente que hay más. Y de hecho, ustedes, a medida que vayan aprendiendo más vocabulario, van a crear sus propias maneras de preguntar. ¿Sí? Pero esta es como una en general. Ok, ¿qué les parece si hoy vemos cómo responder a esas preguntas? ¿Sí? ¡Qué cool! Miren, giving directions in English. Ok, guys. Aquí tenemos varias, miren. Exacto. Nota la primera. Go straight ahead. Siga recto. Solo escuche. Turn left. Gire a la izquierda. Turn right. Gire a la derecha. Cross. Pásese al otro lado. Go past. Pase. Es decir, usted va en una dirección y va a pasar por un lugar. Eso es lo que quiere decir. It's on the corner. Está en la esquina. ¿Sí? Take the first. Tome la primera. Take the second, tome la segunda, road, que sería cuadra, on the left, a la izquierda o a la derecha. Pero también, road es como camino, pero en realidad cuadra en inglés se dice block. Así como los bloques de concreto que utilizamos para la construcción, así eso se llama cuadra en inglés, block. ¿Sí? Ok, otra manera, mire. Espérese, ya lo vamos a ilustrar, no se preocupe. The easiest way is to, la mejor, la manera más fácil es, the best way is to, la mejor manera es, it's on the corner otra vez, y la última, it's in the middle of the block, queda a mitad de la cuadra. ¿Sí? ¿Se lo repito? Sí, yes. Ok, no, pero ¿por qué no se lo repito mejor así con muñequitos? ¿Sí? Ok. Bueno, la primera, go straight ahead, mire, vaya recto. Right ahead. Todavía no pronunciamos. Mire, go straight ahead, siga recto, ¿sí? Turn left. Oops. Aquí esta es. Turn left. Gire a la izquierda. Turn right. Gire a la derecha. ¿Sí? Mira qué bonito. ¿Lo ve? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Cross. Cruce. Mire. Mire qué interesante. Y aquí hay una que está go past. Si ustedes se fijan, para dar direcciones, podemos utilizar tanto las preposiciones del lugar como los verbos. Mire, por ejemplo, aquí usted, póngale que aquí hay una escuela. Entonces usted dice go past. Pasando la escuela, pasando la estación de buses, pasando el banco, cualquier cosa. Mire, cross, cruce. Turn right, derecha. Turn left, a la izquierda. Y go straight ahead, siga recto. ¿Sí? Okay, guys. Are you good? Yes. Okay. Pero como dijimos que también podemos usar las preposiciones del lugar, las que vimos ayer, por cierto. Miren qué bonito lo que yo hice. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí. Más le vale que yo pasé kinder. Ok, miren por ejemplo, lo vamos a sacar de aquí para que sea más chévere. Mire por ejemplo, aquí usted hay una cruz calle, ¿verdad? Entonces usted le dice, en la esquina de, usted dice, at the corner of, o cuando usted dice, a la par de, next to, y cuando dice, al lado opuesto. On the opposite side. Opposite. ¿Sí?
opposite. Entonces, para dar directions, tenemos tanto los verbos como las preposition of places. Ay, teacher, qué complicado está esto. Bueno, ¿qué le parece si pronunciamos y después vamos a hacer más interactivo? No crea, no crea. Esto se pone bien chévere. ¿Le parece? Okay, guys, repeat after me. The first one, go straight ahead. Go straight ahead. Go straight ahead. Diga, go. Go. Straight. Straight. Ahead. Ahead. Go straight. Go straight. Ahead. Ahead. Go straight ahead. Go straight ahead. Very good. Next one. Turn left. Turn left. No turn. No turn. Porque aunque es una U, pero es como que si fuera una O. Turn left. Turn left. Very good. Turn right. Turn right. Excellent. Cross. Cross. Así como el motocross. Exactamente así se pronuncia. Cross. Very good. Go past. Go past. Go past. Very good. It's on the corner. It's on the corner. Usted puede decir corner o corner. Yo a veces tengo un acento diferente. It's on the corner. Very good. Take the first. Take the first. Take the second. Take the second. Road. Road. On the left. On the left. On the right. On the right. Very good. Vamos a la siguiente columna. The easiest way is to. The easiest way is to. Very good. Easiest. Este es el superlativo de easy, de fácil. The easiest. El camino más fácil es. ¿Sí? The best way is to. The best way is to. Okay. Y vamos a ir al de abajo porque este ya lo repetimos. It's in the middle of the book. No, it's in the middle of the block. It's in the middle of the block. It's. It's in the middle, in the middle on the block. On the block. ¿Cómo que me estás diciendo la, the new kids on the block? Ajá. Creo que Morán no estaba para ese entonces. No. No, mire. No. No, ¿verdad? It's in. It's in. The middle. It's in the middle. The middle. The middle. Of the block. The block. Ahorita quiero que se pronuncien separado para después, como que uno que fuera carreta, vea, bien chivo, le va a salir después, ya van a ver. Pero primero vamos de poquito a poquito, ¿verdad, Ernesto? That's right. Ok, hoy vamos a unir más palabras. It's in the... Dígalo. Linda. Es cierto que soy linda, muchas gracias, pero no. It's in the. It's in the. Very good. Hoy ocupamos la palabra middle. It's in the middle. It's in the middle. It's in the middle of. It's in the middle of. Very good. It's in the middle of the block. In the middle of the block. Ok, vamos a ver, le vamos a dar un puntito a ver quién me lo dice así sin equivocarse. Muy bien. Ok, Ingrid, your turn. Go ahead, girl. El último. It's in the middle of the block. Woohoo! Very good job. Ok, Daisy, go ahead. It's in the middle of the block. Very good. Y hasta con estilo, mire. It's in the middle of the block. Okay, girl. All right. Very good. Okay, Mr. Moran, go ahead. It's in the middle of the block. Okay.
Oh, ya tiene otro tono. Very good. Okay, Jesse. It's in the middle of the block. Very good. Nadia, go ahead, girl. It's in the middle of the block. Very good job. Alrighty. Maria, go ahead, girl. It's in the middle of the block. Excellent. Peñate, go ahead, sir. It's in the middle of the block. Very good. Ernesto, go ahead. It's in the middle of the block. Very good. Wendy, go ahead, my girl. It's in the middle of the block. Very good. Eddie, next, go ahead. It's in the middle of the block. Very good. Okay, she sounds like she's singing, right? It's in the middle of the block. Woohoo! Okay, Mikey, go ahead. I cannot hear you, Mikey. I cannot hear Mikey. Jimmy, what about you? It's in the middle of the block. Very good. Engelbert, go ahead. It's in the middle of, it's in the middle of the block. Very good job. All right. Okay, guys, you're amazing. Okay, let's do something, all right? Let's go back. We're going to go back together. And then we're going to share something really important. Hello, we're back. We're back, everybody. Hi. Hi, Ingrid. How's your day going? Okay, veo que hay muchos que se están durmiendo y en mi clase no se duerme nadie. No crea, no porque no estoy presencial. Si ustedes vieran presenciales, hasta la pelota les tiro, pero ahorita no. Muy bien. Okay. Quiero verles a todos. I want to see everybody. Okay. Hi, Jimmy. Hi, Wendy. Hi, Annabelle. Okay, okay, guys. Do me a favor. Okay, I want everybody. Vamos a hacer un ejercicio. Bien fácil. Turn your heads on right. Giren a la derecha. Turn your hair right. You're on the right. Right. Your right. No, my right. Your right. Jimmy, necesito que muevan la cabeza. Very good. Very good. Manny, everybody. Okay. Okay, guys. Turn your head left. Turn left, turn right. Okay, very good job. Hey, Mari, very good. Okay, Mari, now that you are there, thank you so much. Vamos a hacer otra tú. Stand up, levántate, and go straight ahead to the door. Ve directamente a la puerta que tienes tú behind you, que te hay una cortina. Go straight ahead. Muévete, camina hacia allá. Go straight ahead. Pero que te podemos ver, ¿eh? Very good. Straight, fue directo. Ok, very good. Ok, do me a favor, Ernesto. I can see that you have your bed over there, right? Ok, vente de regreso, Mari. Ok, Ernesto, do me a favor. Can you please put yourself on your bed? Okay. Ajá, Ernesto. No le escucho. Can you hear me now? Poco. Okay, can you hear me now? Yes. Okay, can you please go on your bed? On your bed, yeah, on your bed, yes. But don't fall asleep, okay? Don't fall asleep. Ernesto, vete para encima de tu cama, on your bed. Está de este lado, sí sería. Very good, excellent. Okay. All right, hey, hello, Eddie, how you doing, girl? Okay. Ajá, ya ven, qué chévere. Vamos a ver, Morán. Hey, Ernesto, your mama is behind you, right? Hey, good night, ma'am. Nice to see you. Okay, good night. Okay, oh, Moran, thank you.
Do me a favor. Could you please go behind your curtain? Or they? Yes, behind your curtain, please, sir. Asumo que es la... Su cortina. Exactly. Behind your curtain. Hi. Uh-huh. No lo vi. ¿Puede volver a repetirlo? No creo que quiera repetirlo, Morán. No, no. Ah, no, just teasing you. Ok, ya ve que ya están sonriendo. Es que conmigo no se duermen. Muy bien. Se le fue el sueño, ¿verdad? Very good. Hey, Ingrid, ya que tú estás allí, do me a favor. ¿Tienes el cuaderno? Ok. ¿Puedes poner your head in the book? Yay, very good job. Excellent. All right, very good job. Okay, guys, the book is on Ingrid's head, right? Excellent job. Ajá. Okay, bueno, ya falta de chistar. Vamos a lo que vamos, okay? Ajá. Sigue, seguimos. Very good. Hoy vamos a ver algo bien interesante. Permítame que ya se los muestro. Ok, ahorita voy a compartir con ustedes. Teacher, pero piense que yo pensaba que Morán me iba a hacer una pregunta y no me ha hecho esa pregunta. Yo no sé por qué. Quizás no la escuché. No, es que antes que usted me lo haga, mejor me adelanto, fíjese. Ajá, porque es el más preguntón, sin ofender, oiga. No. Miren, ¿qué tal este? Ajá, más formas de decir direcciones. Por ejemplo, usted también tiene que saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Uh-huh. ¿Cómo se dice norte? North. North. ¿Cómo se dice oeste? West. West. ¿Cómo se dice este? East. East. ¿Cómo se dice sur? South. South. All right. Very good job. Ajá. Miren, por ejemplo, este. ¿Cómo se dice redondel? Mire. Roundabout. 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 Very good. Y mire, usted también puede decir, en vez de irse recto, usted puede decir, váyase para arriba. Ve que uno en salvadoreño así dice, mire cómo llegó. ¿Y cómo llegó a la Fuente Beethoven y usted está en galerías? No, no se preocupe, señor. Váyase para arriba. Rectecito, yele. Mire. Go up. ¿Sí? Váyase para arriba. Y si usted está en la Fuente Beethoven y quiere irse para las galerías, ay, señor, mire, váyase para abajo. Go down. ¿Sí? ¿Me entiende? Road, camino. Street, calle. Avenue, avenida. Muy bien, pero mire que aquí hay más complicado, porque imagínese que usted tiene que irse recto y girar a la primera, a la segunda, a la tercera cuadra o calle. Mire, usted dice, go straight ahead, take the third turning on the right. Mire, váyase recto y tome el tercer giro a la derecha. Derecha. Y aquí, take the second turning on the left. Tome el segundo giro a la izquierda. Izquierda. ¿Y cómo se dice semáforo? Light. Traffic light. Traffic light. Traffic light. Very good job. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece, chiquillos, si ponemos más en práctica? ¿Verdad que hay unas cosas que ustedes no sabían? No. Miren qué interesante, no. Cómo se dice redondel, ¿verdad? Es importante. Ajá. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, cuando usted ve que en cada esquina hay como lugar para pasar para el peatón que tiene como rayitas blancas? No. Sí, sí. ¿Sí? Eso en inglés se dice zebra cross. ¿Por qué? Porque como tiene blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, entonces es zebra cross, ¿sí?
Muy bien. Mire, ese zebra es de cebra. De cebra, muy bien. Okay. Por eso se dice zebra. 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 Zebra, como zebra. Sí, very good. Ajá. Zebra. ¿Ve qué importante es? Zebra cross. Exactly. Very good job. Hoy vamos a aprender algo más interesante. Permítame tantito, ya se lo muestro. Ah, no, esto va a estar más chivo todavía. Ya van a ver. This is real important. Okay, cool. Okay, muy bien, chicos. ¿Quieren ver si le ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido? Pero ¿saben qué? Hoy quiero que ustedes puedan desarrollar su oído. Entonces, les voy a compartir algo que es como un audio de cómo dar direcciones, ¿sí? Y quiero que presten mucha atención porque quiero que ustedes me digan cuáles son las preguntas que dice este audio y también cuál es la manera de responder, ¿les parece? Ok. Ok. Okay, guys, how was it? How was it? Was it easy? Okay, I want to hear everybody. Hi. Okay. Hi, teacher. Hi. Hi, Innerberg. How do you feel about the audio? Hi, hello, is everybody here? Yes. Okay, 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 okay. ¿Pudieron captar algunas preguntas que hicieron en el audio? No escuché nada. No, casi no se escuchaba. ¿Casi no se escuchaba? No. Casi no, teacher. Hablen despacio. Ah, ¿quieren que se lo volvamos a poner? Sí. Mucho, teacher. Okay, se lo voy a volver a poner, no se preocupen.
Yo soy bien buena onda en este aspecto. Qué raro que no lo escucharon. ¿Será porque había? Ajá. ¿Y hoy? You know how to ask for directions. Pues sí. Cool. When an English speaker asks you for directions, this is not a time for small talk. Give only basic directions with short phrases. Do the best you can. Questions you may hear. How do I get to Main Street? Where is the closest gas station? Can you tell me where the community center is? I'm looking for Jane Street. Are you from around here? If you know the way, use basic English to offer directions. Short phrases are best. Speak slowly and use very careful pronunciation. Spell out a word if necessary. The easiest way is to, the quickest way is to, the best way is to go plus direction. Right, left, down, up, through. Take plus road name. Turn plus right or left. Stay on plus road name plus distance or time. Examples. You got it? Cool. Vamos a dejarlos hasta ahí porque va a ser más breve. ¿Qué pudieron captar? ¿Qué pregunta le decía? ¿Qué por cuál, como calle se podía ir? Very good. ¿Cómo lo decía en inglés? What is the street? Ok. ¿Qué otra forma de preguntar tenía? ¿Qué dónde estaba? Una comunidad, creo que dijo. Kind of. Very good. ¿Verdad que? Community. Community, ajá. ¿Verdad que el listening es algo que no es tan fácil de captar? No se preocupen. Se los voy a mandar para que ustedes estén practicando, ¿sí? De hecho, vamos a ver si hacemos una sección solo de listening. Porque es una de las cosas más difíciles por el acento de la persona que habla el inglés. Muy bien. Bueno, chicos, fíjense que yo les voy a mandar algo. De hecho, ya se los voy a mandar ahorita. Sí, en el WhatsApp. Lo tienen todos abiertos siempre, ¿verdad? En la computadora, ¿o no? Sí, no. Yo sí. Vaya, permítame tantito, pues, que esta computadora ahorita está ahí medio complicada. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Espero que por lo menos ahí esté dándole vueltas. Ok. A veces como que no quiere trabajar la computadora, ¿se han fijado? Ok. Mientras la computadora trabaja, se los voy a mandar, pero vamos a ver algo, chiquitos. Ok, ya lo tengo así, el screenshot. Ok, cool. Ok. Vamos a compartirlo con ustedes ahorita. Díganme si lo pueden ver. Yes, teacher. Sí, genial. Ok, okay, guys. Vamos a ver si lo pueden ver. Ok, miren, aquí tenemos un ejemplo de direcciones. ¿Sí? ¿Qué les parece si practicamos cómo decir una dirección? Sí. Vaya. ¿A quién vamos a poner? A Peñate vamos a poner. Aquí está Peñate, miren. Este es Peñate. ¿Lo ven a Peñate? Sí. Sí. Vaya. Muy bien. Vaya. Digamos que José Peñate. Ay, qué bien está esto, ve, chivo. Mejor me salió, ve. Ok. Digamos que Peñate está aquí y él quiere ir a la tienda de música. Music store. Ajá. Y entonces, ¿cómo le vamos? Vaya, ¿cómo lo dirían en español? Peñate es este puntito, ve, negro. Y él tiene que pasar una, dos, tres cuadras, girar a la izquierda. Y está por la Avenida City. Así se llama esa calle. ¿Cómo lo diría? Quiero ver quién es voluntario. Gracias, Jesse. Muy bien, Jesse. Ajá, no, sí, dale. Buen salvadoreño.
Anda correcto, en la City Avenue. Ajá. Tres cuadras y llegas. A la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, ¿cómo fue? Sobre la avenida, a la izquierda. Tres cuadras y a la izquierda. A la izquierda. Ajá. Y el, ajá. Aún, ¿dónde está el, la tienda de música? En la esquina. En la esquina. ¿Cómo se dice en la esquina en inglés? Corner. Ah, está en la esquina. ¿Cómo se dice? ¿Se recuerdan? Stay on the corner. Eso. Very good. It's on the corner. Excellent. Ok. Trasladémoslo ahí en inglés. ¿Algún voluntario? Gracias, Wendy. Go ahead. ¿Dónde está Wendy? Se me fue Wendy. No, así se me fue Wendy, vean. Muy bien. ¿Quién más quiere? María, can you try? Vamos a equivocarme. Pero you, no, claro, you can do it. Peñate. Le hago la pregunta yo. Camine. Straight ahead, no. Ajá, very good. Muy bien. Go straight ahead. City Avenue. Okay. And it is on the corner. La izquierda, no sé. ¿Cómo se dice izquierda, guys? Left. Very good. María empezó muy bien. Dijo, go straight ahead on City Avenue. Muy bien. Pero solamente me está diciendo esta. Y tengo que pasar, ¿cuántas cuadras, chicos, para llegar a la music store? Tres cuadras. Ok, entonces, ¿cómo sería? Toma la tercera cuadra a la izquierda. ¿Se acuerda cómo se dice? Take the block left. Ajá, pero ¿cómo se dice tercera? Take the third. Very good. Take the third. Ajá. On the left. Are you sure? Estamos bien, vamos muy bien, no crean. Vamos a hacer, les voy a compartir algo. Very good. Vamos a ver. ¿Ven? ¿Lo pueden ver ahorita? No. Vamos a ver otra vez. Permítame tantito, ya lo vamos a compartir otra vez. Ok, ¿hoy sí? Yes. Sí. Ajá. Mire. So, take the first or the second road. Mire. ¿Cuántas nos faltaban? Una. Third. Son tres, ¿verdad? Yes. Entonces sería, take the third road. ¿A la derecha o a la izquierda? On the left. ¿Y dónde estaba la music store? It's on the corner. It's the corner. It's on the corner or what? It's on the corner. It's on the corner. It's on the corner. ¿Cómo se llama la calle? President Street. Very good. Miren, ya ve que lo construimos. Ok, vamos a hacer algo porque yo quiero que todos participen. Cada quien me va a ir diciendo una frase. En la sentence, ¿sí? Y hay de ustedes que se equivocan porque si no el otro le va a ir mal también. Ok, Ingrid, empecemos. Peñate está aquí. Este es el puntito negrito. Y él quiere ir a la music store. ¿Cómo tiene que empezar Peñate su recorrido? Se tiene que ir recto, ¿verdad? Right ahead. Go straight ahead. ¿Cómo se llama la avenida? City Avenue. Very good. Ok. Morán, tiene que tomar ¿cuántos bloques? Tres. Ok. Entonces, ¿qué me tiene que decir usted? Peñate, take a tour. Ajá. A tour block of the left. Casi, pero ¿cuántos bloques? ¿Cómo se dice? Sure. Ok.
Ok. Third. Acuérdense que serían números ordinales. Ajá. Estarían así, third. De tercero. Sí, pero sería take. Ah, take the third block of the left. Take the third block. Third. Third. Digámoslo. Take the third road on the left. Dígalo otra vez, Morán, usted puede. Okay, take a third road of the left. No. No. Take the third. The third road. Pero son tres. Exacto. Ajá. ¿Cómo se dice tres en inglés? Chair. Third, very good. Chair. Okay, sería take the third road on the left. Very good. Very good. Y para terminar, Daisy. Sí. ¿Cómo se diría? Vamos aquí, mire. Ya cruzamos esto y ya dimos la vuelta para acá. Pero Morán va a cruzar a la izquierda, ¿vea? ¿Y cómo se llama el nombre de la calle, Daisy? President Street. Street. Very good. Uh-huh. Entonces, Peñate. Yes. Where is the music store? ¿En dónde está la music store? En corner. Ajá. ¿Cómo se dice en la esquina? Nadia. On the corner. It's on the corner. On the corner. Very good. Chicos, ven lo que tengo ahorita en pantalla. Lo mismo. ¿Sí? Esto, esto, chicos, se los voy a mandar, ¿sí? Okay. ¿Y cuál va a ser la tarea para mañana? ¿Ven las preguntas que está aquí? Sí. ¿Sí? Ustedes me tienen que decir tal como la práctica que hicimos hoy. Yo sé que cuesta, no es fácil, pero cuando usted ya tiene todos los elementos, entonces va a ser más fácil. Repase todo lo que hemos visto hoy. Quiero que me diga, where is the post office? ¿Dónde está la oficina postal? Tiene que verlo aquí en el mapa. Where is the nearest supermarket? ¿Dónde está el supermercado más cercano? How do I get to the shopping mall? ¿Cómo llego aquí al shopping mall, no? Al mall. Y por último, how can I get to the Mexican restaurant? ¿Dónde está el Mexican restaurant aquí? Aquí está, ¿ve? Aquí está el Mexican restaurant. Aquí está el shopping mall. ¿Dónde está el post office? Aquí está el post office. ¿Y dónde está el supermarket aquí? Aquí está el supermarket. Su tarea va a ser darme direcciones. ¿Por qué? Porque mañana con que becamos, vamos a hacer role play, ¿sí? Vamos a, entre nosotros, va a ser speaking activities, chicos. Speaking activity. Entre nosotros vamos a preguntar y el otro va a responder. Y luego vamos a hacer ejercicios al revés. ¿Les parece? Sí. O you study, or you study. ¿Qué creen? Study, right? Vaya, solo algo para refrescar un poquito. ¿Cómo se dice esto? ¿Lo pueden ver? ¿O yo me he puesto mal? ¿Qué es esto? Turn on the left. Turn left. Very good. Turn left. Okay. ¿Y este, Eddie? Left. Hi. Turn left. ¿Y este? Turn right. Turn right. Turn right. Very good. ¿Y este? Go straight ahead. Got straight ahead. Very good job. Okay, guys. Ya se los mando dentro de un ratito. Les voy a mandar otros links también. Les voy a mandar el de audio para que ustedes lo repasen en casa. ¿Les parece? Okay. Yes. Okay. Porque practice makes perfection. ¿Sí? Yes. Okay, guys. Sorry, you know what? It's time to say goodbye. I'm sorry. I know that you love me. I love you too, guys. But it's time to go to sleep. Right? Yeah. What can we do? Okay. Okay, guys. So, see you tomorrow. Hugs and kisses. Have a lovely night and sweet dreams. Okay? Yeah.
Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. Thanks. Bye. Bye. Bye.